Vicente, me han dicho que usted es una de las personas más activas del pueblo. Pues sí, maña. Aquí, ¿ves? Tengo mi huerto, como lo ves, este todo, y tengo, aún tengo otro ahí bajo, cerca de aquí también. Yo para uno puedo estar. ¿Cuántos años tiene? 86. Claro, porque usted es de las pocas personas que vive de manera permanente en Cuenca Buena. Sí, casi sí. Me encuentro aquí muy bien, ¿entiendes? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué es lo que hace? Pues, ya ves, por la mañana me levanto sobre las 8 y desayuno en casa, me tomo un cafecillo y al huerto. Y por aquí siempre hay faena, ¿eh? ¿Y usted no se quiere ir de aquí, me han dicho? Pues tienes razón. ¿Por qué? Mis hijos quieren que estuviese en la ciudad. Y yo no. ¿Qué significa para usted Cuenca Buena? Pues todo. Todo. Con decir todo, ¿eh? Ya está dicho todo. If you want my love, you gotta do what it does. If you want this sweet like sugar Gucci lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool, but I am one of the boys. Olga, ¿cuáles han sido los motivos que han hecho que año tras año Cuenca Buena perdiera población, perdiera gente? Bueno, pues los motivos han sido que ha habido gente que se ha jubilado y no ha habido otra generación que haya seguido con las tierras. La maquinaria pues ha ido evolucionando mucho, se cosecha con unas cosechadoras y unos tractores, que sí que puede abarcar mucho terreno una persona solo. Entonces la gente se va a trabajar al pueblo de al lado y poco a poco, pues cada vez se ha ido lentamente, pues eso, disminuyendo la gente. Entonces no hay mucha gente, pero no para de haber gente. Por lo tanto, Olga, Cuenca Buena tiene algo especial. Sí, tiene algo muy especial, la gente, porque somos muy acogedores todos. Ese es el truco de Cuenca Buena. Dame un bolico si tienes. Sí, un bolico, ahora mismo. Toma, ¿quieres una bolsica? Sí, si me das bolsica mejor. Bueno, Feli, ¿cuánto pan compra? Pues un bolico para 2 días, pero como viene el panadero un día sin otro, pues nos arreglamos muy bien. ¿Cómo lleva que no haya tiendas? Pues ya estamos acostumbrados y lo llevo bien. Viene un día a la semana el frutero. Luego, si pedimos en Calamocha, pues nos suben lo que les pedimos, de ultramarinos, de lo que necesitamos, y así nos vamos arreglando. ¿Por qué vive tan bien aquí? Pues porque se tiene mucha tranquilidad, y además de que tienes mucha tranquilidad, pues estás muy seguro. Si usted se pone enferma, Feli, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacen? Porque aquí no tienen médico. No, pero viene, llamamos a Calamocha por teléfono y viene el médico. No hay ningún problema. Y si necesitamos ambulancia, pues nos la llama, nos la trae el médico y nos manda a Teruel. Y aquí estamos todos como familia. ¿Qué tiene claro usted? Que si vivir aquí todo lo que pueda. Cuenca Buena es mi calidad de vida.